tienen hijos. Todos tienen hijos. Sí, yo también tengo tres. ¿También tres más? Y próximamente el compadre. ¿El primero va a ser? El primero. Y mi mujer tiene ya la panza de este tamaño. ¡Ay, mi amor! Un poquito más, ¿no? Un poquito más. ¿Estás contenta? ¿De cuántos meses, Fer? ¿De cuántos meses? Sí, 6 y medio, casi 7. ¡Ay, qué genial! ¿Estás contentísimo? El primero, muy contento, sí. ¿Qué es, varón? No quise saber. No, fíjate que fuimos al ecosonograma, que ya lo hacen en tercera dimensión y todo. Sí. Y cuando le pasaban por ahí... ¿En tercera dimensión? Ya lo hacen en tercera dimensión. O sea que se le ve el pitulín, si tiene. Claro. Pues ay, se le vio un pitulonón, ¿eh? ¡Se le vio un pitulonón! ¡Epa! No te creas, no te creas. ¡Me muero! Cuando el doctor pasaba por ahí, le decía al doctor, no quiero que le ponga mucho la maquinita ahí para no ver el sexo, precisamente. Entonces... Sí. Pues como mejor. Que no se vio nada, ¿eh? Mejor. Ah, no le viste el pitutolón. No. Ah, pero bueno, pero esta buena idea, me gusta sorprenderme. A mí también me gustaría, si tuviera otro hijo, no saber. Porque, en fin, ¿no? Más es la sorpresa de la vida. La sorpresa. Claro, muchos lo hacen para decorar de celeste o de rosa o la ropa, pero... No, no hay necesidad. Me gusta. O sea, tres y vos cuántos. Una niña. Una niñita. 14 años. 14. ¿Tú cuántos tienes, Susana? Una sola. Ya, okay. ya es grande, mujer también. Y me gustan las niñas, a mí me gustaron muchísimo.